solamente vinimos dos para la residencia. Los otros muchachos en Puerto Rico siguieron trabajando. Entonces ellos enviaron por correo estos trabajos. Estos son de Robin, Robin Alicea. Aquí están los de Jorge Martínez, José Vega. Dice que esta pieza la hice yo acá, un término. Entonces pues tenemos los dos espacios. Estas son las cartas del tarot del disco, que es el arte del disco, del último disco de nosotros, que es Cosas Malas. Está saliendo el espacio colectivo, en este otro espacio. Nosotros vamos a hacer el cierre, vamos a hacer un concierto que vienen los otros muchachos de Puerto Rico, vienen para ese fin de semana. Entonces aquí estamos haciendo vestuario y utilería que vamos a usar para el concierto. O sea que va a ser algo concierto performático también, vamos a hacer este cambio de vestuario, vamos a hacer improvisaciones de sonido. Esos son unos pez gigantes, todo está hecho con plástico, o la mayoría con plástico, materiales reciclables. Pues el concepto se llama distopía tropical. El concepto surgió antes del huracán, pero al pasar el huracán como que cogió más relevancia el tema. Entonces estamos imaginando un mundo ficticio, como en el futuro, 100, 200 años más adelante, que lo único que queda es plástico y tradición y cultura. Entonces estamos haciendo máscaras, vestuarios de pez gigante con plástico, material plástico, con botellas de agua, bolsas de basura, plástico, cosas reciclables. Entonces, en el otro espacio allá, lo que originalmente íbamos a hacer, eso que hicimos allá, iba a ser escenografía para el concierto. Pero pues por complicaciones del espacio, pues hicimos una instalación con lo que íbamos a hacer de escenografía. Entonces pues es una escena como post-catástrofe del huracán. Entonces pues como si fuera el espacio de exterior, un árbol caído, están las planchas de zinc tiradas, entonces hay un pez gigante, gigante ahí hecho de PVC, una palma hecha de plástico, tenemos un generador eléctrico hecho, escultura hecho por nosotros, pero es funcional, que lo puedes prender, tiene abanico, tiene una lamparita, puedes cargar el celular como en el plug del carro, tiene bocinas, puedes escuchar música. Entonces acá es como tenemos la bandera, resistencia, nosotros, en este espacio acá pues es como el interior de una casa, un apartamento, y obviamente pues los árboles caídos y los postes eléctricos invadieron el espacio de la casa. Entonces pues aquí está el revolú, está el caos, aquí es más hay pocos elementos, por la cuestión de la ausencia, o sea, en las maletas, como la gente pues está yendo. Lo único que hay en abundancia es papel toalla, suponiendo pues la ausencia de agua, los utensilios de cocina, o sea, sin poder cocinar, solamente están de decoración. Solamente el teléfono igual es decorativo, por eso están colgados como si fueran piezas, ¿cierto? Entonces pues obviamente pues la ayuda de FEMA, que es el toldo y la comidita esta super nutritiva de FEMA, que es sodio en pote. Y los platos vacíos. Eso es prácticamente distópica.